en Divisa Honda para conocer la nueva Pilot, un carro que viene hermoso, pero para conocer todos los detalles nos encontramos justamente con Jorge Castillo, gerente general, que nos va a dar toda la información necesaria para conocer esta belleza. Bueno, Jorge, ya es la segunda versión que encontramos, ¿verdad? Hay un carro que viene totalmente renovado. Así es, de la segunda generación, que salió a partir de este año como modelo 2009, viene totalmente rediseñada, con mucho más potencia, más motor, más segura todavía y mucho más confort en su manejo también, así como un gran ahorro en consumo de combustible por diferentes mecanismos que trae, ¿verdad? Hablamos ahora de la parte exterior específicamente, ¿cuáles son los principales cambios que vamos a observar a simple vista? Ok, miramos unas luces un poco más grandes que nos dan una iluminación mejor en la carretera, sobre todo de noche, a 9 metros más todavía de alcance que tienen y 5 de ancho. Las luminarias ya vienen incorporadas también y trae una carrocería ACE, trae un motor de 3500 centímetros cúbicos, lo mismo que traía anteriormente, pero con 6 caballos de fuerza más a la rueda. Son 250 caballos lo que trae y ahora trae 13% más de torque también. Y quiero comentarles de que la estructura de la camioneta es un monocasco de chasis, puntas reforzadas, con 52% de acero de alta tensión, lo que lo hace muy muy segura. Cuenta con barras laterales también, que evitan que la energía de un impacto lateral entre a la cabina. Y hablando un poquito más de seguridad también, viene con Active Headrest, que son apoyacabezas activos, y lo que hace es de que a la hora de un impacto trasero, los apoyacabezas se mueven hacia adelante, minimizando la distancia entre el cuello y el apoyacabezas para evitar el efecto latigazo y que no se dañe uno la columna, la espalda o la nuca. Cuenta con 6 bolsas de aire, que en equivalente son 10, porque son la bolsa del piloto, del copiloto, las laterales para piloto y copiloto, y las cortinas que están en 3 segmentos cada una, lo que hace equivalente a 6 bolsas de aire, que son de doble tapa y doble umbral. Estas bolsas de aire son un poquito más sofisticadas y mejoradas, ya que según la velocidad a la que haya algún impacto, la bolsa de aire ajusta la velocidad de salida de la bolsa de aire y también ajusta el tiempo de inflado de la bolsa. Y lo que busca es maximizar la bolsa, el volumen de la bolsa, cuando uno choca contra la bolsa de aire. Los cinturones de seguridad son de 3 puntos en las 8 posiciones y tienen pretensionadores a la hora cuando uno frena, le jala también a uno el cinturón de seguridad. Y también tiene el OPDS que detecta si hay alguna persona en el copiloto. Si está sentado mal, no va a activar la bolsa de aire del copiloto. Y si es un niño, tampoco lo va a desactivar. Siempre es recomendable que los niños vayan atrás, pero si en caso un niño fuera de copiloto, lo va a detectar y no va a sacar la bolsa de aire. Bueno, este carro 4x4 lo encontramos, ¿verdad?, en esta versión. Es 4x4, todas las versiones. Viene solo una versión a Latinoamérica y es la más equipada. 4x4 con cuero. Bueno, pues bueno, Jorge, yo creo que estamos convencidísimos de que este vehículo es espectacular. Invitamos a toda la gente que se quiera acercar acá a observarlo más de cerca y, por supuesto, probarlo. Claro que sí, contamos con unidades de demostración, los test drives, que son para que todas las personas de Guatemala puedan venir a probarla sin ningún compromiso y poder experimentar lo cómodo que tiene el carro en su manejo, lo seguro que es y lo potente que es. Pues vale la pena acercarse y muchísimas gracias y felicitaciones por este nuevo vehículo. Gracias. Después de que Anixa nos presentó la nueva Pilot, la cual tiene un look mucho más agresivo, un mayor tamaño y un motor más potente, todo Sorrea se decidió llevarla a Antigua Guatemala para hacer una prueba de manejo. Estamos llegando a lo que es Antigua Guatemala, probando esta nueva Pilot, sin duda totalmente renovada, especialmente lo que es el chasis, ya que es un chasis nuevo, el cual comparte con la SUV Acura MDX, mucho más rígida, y ahora que venimos en las bajadas podemos sentir que es muy importante esto, que sea rígido, ya que nos da mucho más estabilidad. Algo también ayuda para esto son las llantas, ya que a comparación de la primera generación son de mayor tamaño.
generación de carrocería denominada ACE no solamente nos da más rigidez, lo cual nos ayuda en el andar, como habíamos dicho, sino también lo que es la seguridad, ya que al tener una estructura tan rígida, nos da seguridad a todos los pasajeros. Ya estamos entrando a las calles de Antigua, estas calles de piedra muy particulares, por eso hemos traído esta Pilot para sacarle a fondo en este test drive y poder aprovechar todo tipo de terreno. Ahora sí, vamos a hablar de lo que es el motor, un motor que es muy conocido ya para los que conocen la primera generación de la Pilot, pero en esta oportunidad, esta generación, la segunda generación, utiliza una versión mejorada, ya que este motor V6 de 3.5 tiene 250 caballos de fuerza, 6 caballos más que la versión anterior y 253 de torque. Estamos hablando de alrededor de 13 más de lo que es el torque. Ya quedamos caminando por estas calles de Antigua, hemos notado que la transmisión de la Pilot es una transmisión muy pensada en lo que es el confort, ya que es muy suave, maneja muy bien lo que son las revoluciones del motor. Quiero decirle que siento como que el carro va apagado, simplemente casi no tengo que tocar el acelerador y el auto se desplaza muy suavemente por las calles.